Hola a todos y bienvenidos a vuelta a nuestro canal. Estamos aquí una vez más en un reviso de casas. En este caso sería, por cierto, antes tendría que ponerme una antorcha para verme, ¿sabes? Sí, en este caso es que realmente no es un revisado, o sea, no sería una casa del todo, sino es más bien como una ciudad. Es que yo la estaba viendo y la verdad que está bastante, bastante grande. Y de hecho que ni siquiera he visto todo lo que tiene. Es que este mapa se ha encorrado bastante. Por aquí no sé a dónde llevaría. Justo este lado no lo había visto, ¿sabes? Esto sería como una autovía. Y aquí sería, a ver, bueno, ya que pasaría esto de día. Aquí tendríamos una casa. A ver, antes de nada, no voy a revisar todo lo que hay dentro de las casas porque, a ver, en primera porque están huecas por dentro, ¿sabes? Y en segunda porque es que, la verdad, esta ciudad tiene bastantes, bastantes casas. Y puedes ir de una por una. Bueno, es por aquí. Sí, ir de una por una, revisándola, pues me tomaría más tiempo que grabar un gameplay de Mundo Patuno y tal. Por aquí nada. ¿Sí? Es lo que les digo. Es que esta ciudad está bastante grande. Bueno, y de hecho yo pensé que la ciudad estaba hacia allá y nada, que para acá también hay más. Estas, entonces, si serían autovías y tal, pues aquí, es que, a ver, estas ciudades molan bastante. O sea, que están vacías por dentro, pero molan. Sí, de hecho, se me ocurre hacer una casa de este estilo, así, con estos ventanales y tal. Por aquí hay otra autovía. Aquí hay un arbolote. Uno de estos árboles que salen al azar. Otra de estas puertas que me encontré justo en un revisado de casas que acabo de hacer ahorita, de una casa que se llama Futuristic House y tal. Y pues aquí otra autovía y tal. Y es que hay casas por doquier y no son casas de esas pequeñas. Entonces esto sería como un subway, pero no hay nada dentro. Bueno, sí, aquí hay comida. Para esta versión justo no, porque estoy jugando en la 1.7.2 por los shaders, pero en la 1.8.1 esto sería comida. Un centro comercial, vamos a ver qué hay dentro. Uy, que la verdad mola bastante, mira. Mira el techo. Es que hay gente a la que se le va. A la que se le va cuando está construyendo. Aquí dentro, pues nada. Ah, pero sí tiene así el. Este estilo. Está aquí debería ir a eso, ¿no? Ese estilo que, o sea, este tipo de escaleras que te encuentres en los, bueno, eso lo voy a dejar así porque así estaba, en los centros comerciales típicos de, bueno, pues no sé si alguien me está viendo y sus centros comerciales así no son, pero es que aquí donde yo vivo sí son los centros comerciales, o sea, las plazas. Y no sé por qué justo dejan así lugares así. Ok, por aquí saldríamos. Y aquí, anda tú. Y aquí esos dispensers, ¿para qué son? Son soltadores. Aquí unas vías de tren. Voy a ver hasta dónde llega. Me parece que esto está muy grande. Llegan hasta aquí, vale. Y así ya, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero arriba son, ¿sí? Son faros de estos de luz. Faros minecraftianos. Ay, también mola mucho esto. Esta animación que pone. O sea, un slab de. Un slab de ladrillos. De ladrillos de piedra y madera de abeto. Entonces esta es la central. Por aquí baja la gente. Más para acá, yo creo que va a ser lo mismo. Sí, así que no voy a perder el tiempo porque es que, ya digo yo que si me pongo a revisar cada cosa que estoy viendo por aquí, va a ser un revisado bastante largo. Por aquí, ¿qué sería? Este es era el centro comercial, ¿no? Este es Subway. O por acá. Y es que también hay edificios aquí. Y estas son casas como, o sea, no son casas normales, ¿sabes? Son casas de gente que tiene dinero como para hacer una señora casa.
Eso sería, no sé, unos departamentos. Es que me pondría la distancia de renderizado más larga para ver más lejos, pero lo que pasa es que justo como estoy jugando en esta ciudad, o sea, en ese mapa que tiene bastantes cosas, tarda mucho en cargar todas estas entidades de bloques y tal, y con los shaders, pues la verdad petaría. Este es un E. Ah, son dos edificios que se complementan así. Es que la verdad mola bastante. Y luego esto, que también está largo. El edificio. En otro lugar. Es que estos son así como departamentos, pero no de gente normal, ¿sabes? Es como de gente rica que tiene como para pagar esos señores apartamentos. Al bajo. Es que está bastante grande. Bien, pues les voy a dejar en la descripción el link al foro para que lo puntúen y tal. Y también la descarga de este mapa, que mola bastante. Que yo pensé que iban a ser unas casas minecraftianas. O sea, sabía que tenía muchas casas, pero no sabía que tenía tantas. Y de hecho creo que se llama Futuristic City. O algo así. Bueno, igual me estoy jugando y no se llama así, pero... ¿Qué dice? B.O.B. Pop. Sí. Es que mola bastante. O sea, no pensé que la ciudad estuviera tan grande. Pues esto sería todo y nos vemos en el siguiente realizado o gameplay. Hasta la próxima. Adiós.